Les habla Guillermo Andrés Arcay, Latin World Sports. Bueno, este no es que es especial. Este es para mandarlo a enmarcar, a guardar, a... Bueno, a montarlo en el carro. Hoy nos vinimos a la casa de nada más y nada menos que de uno de los mejores peloteros que ha tenido la historia de nuestro país y para muchos estrategas capaz... Un campo corto que marcó un antes y un después en el béisbol. El rey de siempre, el rey David Concepción. Pero mira que David Ismael Concepción Benítez. Así es la cosa, ¿no? David, ¿cómo estás? Qué bueno que este tiempo teníamos sin conversar tú y yo. Teníamos como un año, Guillermo. Sí, la última vez que me saludaste iba yo a una operación de columna en los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes? Ya que tocas ese tema, ¿cómo te sientes hoy físicamente? Bueno, bastante bien, ya puedo pegarle a la bola de golf. No creo que le pueda pegar a la bola de béisbol, porque esa viene con recta a 90 y la bola de golf está en paradita en el piso. Pero me siento bastante bien, ya tengo flexibilidad y puedo moverme, lo que no puedo hacer es peso. Pero me siento bien de la columna. ¿Qué sentías de la columna, David? O sea, ¿qué se te dificultaba? Bueno, yo tengo problemas con las vértebras. Se estaban pegando las vértebras y eso produce dolor. Y ya es la tercera operación que me hago en la columna. Y la sensación de la tercera a la primera, ¿cómo es? ¿Ya no sentías nervios? Porque mira que las operaciones de columna normalmente uno se pone nervioso, ¿no? Bueno, yo te digo como que si yo tenía una operación de columna, por lo que he escuchado, la gente se pone nerviosa. Sí, hay mucha gente que se pone nerviosa, pero las tres veces yo he ido con confianza y no he tenido problema. Tú tienes que tener confianza en tu médico y pensar que va a salir bien. Aparte que no es la única operación que me he hecho. Yo me he hecho casi 8 cirugías con anestesia completa. Estoy operado, me hice una tomillón en el brazo derecho. Los dos hombros los tengo operados. Soy operado de sinusitis, operado de un oído. Fractura de una pierna y operado de una pierna, la pierna izquierda del año 73. O sea que... Estoy cerca de ser el hombre biónico, tengo 10 tornillos puestos en la columna, ¿verdad? Y bueno, me siento bien, a pesar de que estamos, ya pisé los 70, y bueno, a esperar que llegue el momento de que quedaré para la historia. Y ese momento donde tú dices que quedarás para la historia, yo creo que ese momento ya está, y de hace rato, David. Pero ven acá, tú fuiste un muchacho que nació en el estado de Aragua, en Ocumare de la Costa, donde, entre otras cosas, ese color, con razón ese color, ¿no? ¿Cómo eran los días de David Concepción en Ocumare de la Costa, con mucha playa? Mira, soy Ocumare, me gusta el mar, pero para bañarme, ¿verdad? No soy fanático a navegar, le tengo bastante respeto al mar, me gusta más navegar en los ríos. Soy más, creo que tengo tierra firme más cerca, ¿verdad? Y eso es lo que me preocupa. Pero me gusta el mar, nací en Ocumare de la Costa, salí muy pequeño de Ocumare de la Costa, tenía 6 años, iba a cumplir 7 cuando nos vinimos para Maracay. Y da la buena suerte que cuando vinimos a Maracay nos mudamos a la famosa calle La Línea, que hoy en día la Constitución, y ahí teníamos... José Pérez Colmenares, viejo, que hoy en día es el Julio Bracho.
que está como a media cuadra de mi casa. Y ahí, bueno, pude perfeccionar todo lo que es béisbol y fútbol, porque jugué fútbol y jugué béisbol. Y después me dediqué a jugar básquetbol, pero ya cuando tenía mayor edad. Pero en esa época, de los 7 a los 14 años, jugaba fútbol y jugaba béisbol. Pero ¿tienes recuerdo tú? A ver, cuando no sé, qué sé yo, te sientas o conversas con tu gente de antes, ¿tienes recuerdos de tu niñez en Ocumare? ¿O para nada? Muy poco. Solamente me quedan los amigos de la infancia de esa época, de esa misma edad. Y recuerdo haber jugado así, jugaba cuando íbamos los fines de semana, que mi papá nos llevaba de regreso al pueblo, porque mi hermana estudiaba aquí, y los viernes nos íbamos para Maracay y nos veníamos el domingo en la noche para que mi hermana se pudiera graduar. Eso fue el motivo de que yo tuve que salir de Ocumare a la costa, porque no había bachillerato. Y en aquel tiempo en Ocumare solamente había primaria, entonces cuando salías de primaria tenías que venir a estudiar a Maracay. Y la hermana mía, que es mayor que yo, se graduó de normalista y bueno, tuve la oportunidad de regresar a Maracay. Nunca más regresamos a vivir a Ocumare. Y mientras tú me hablas de estudio, fuiste a parar al Agustín Codazzi, ¿cierto? Bueno, dando golpes y empujones de mi hermana, que es graduada de... Mi hermana fue directora de muchos colegios aquí en Maracay y era la que me empujaba para estudiar. Y estuve en el Codazzi, estuve en el Adolfo Herr, estuve en los Próceres, hasta que le dije, bueno, yo no quiero seguir estudiando. Yo voy a ver si empiezo a trabajar y después me dedicaré a otra cosa. Pero bueno, así fue todo. Llegué hasta el tercer año de bachillerato en el Codazzi, entre el Codazzi y el Adolfo Herr, y ahí me quedé y tuve la oportunidad de firmar y jugar béisbol profesional. ¿Por qué no estudiar, David? O sea, ¿por qué dijiste, mira, ven acá, chico, esto no es lo mío, ¿qué vas a estar yo estudiando? Yo lo que quiero es, qué sé yo, hacer algún deporte. ¿En qué momento tú, y aparte, en qué edad, y cómo lo tomó tu familia, no? Bueno, mira, yo le dije a mi papá, no, no voy a seguir estudiando, yo no voy a estudiar más. Me voy a dedicar a trabajar y después buscaré cómo hacerme pelotero profesional, que era lo que yo quería. Y hice el esfuerzo de mejorar y de ser uno de los mejores jugadores de béisbol del estado de Aragua, porque en ese tiempo el único que firmó de aquí de Maracay fui yo. Y hice todo lo posible, hice varios trayados para firmar antes y no pude, no me querían porque era muy flaco, hasta que Wilfredo Calviño, que fue el scout de los Rojos de Cincinnati, cubano, vino y me vio en un nacional en Caracas y me firmó para los Rojos de Cincinnati, y él era el manager de los Tigres de Aragua y me metió en el equipo de los Tigres. ¿Cómo era, antes de entrar en materia con el tema beisbolístico, cómo era la familia Concepción? En un minuto, que tenemos que irnos a la pausa, ¿cómo transcurrían los días en la casa de los Concepción? Bueno, tuvimos la buena suerte de que mi papá ha sido amante del béisbol toda la vida, fanático de los Leones del Caracas, que al final se lo tuve que quitar de la mente y obligarlo a ser fanático de los Tigres de Aragua, pero él era un fanático de los Leones tan aferro que él tenía en Ocumare de la Costa uniforme de los Leones del Caracas profesional, que los peloteros se lo regalaban. No sé cómo llegaban a la casa, pero en mi casa había uniforme de los Leones del Caracas con zapatos marca Spalding, que era lo que se usaba en esa época. Y bueno, yo me los ponía, le ponía un poco de papel y me ponía los spikes y cosas de esas, ¿verdad? Yo no sé cómo llegaron allá. Lo que único que sí sé era que mi papá tenía, toda la vida ha tenido un camión. Desde que yo nací, en los años 48, él tenía un camión. Y nosotros sembrábamos ñame o cumo y lo llevaba a Antímano, en Caracas. Y entonces parece que él iba ahí al estadio de San Agustín y iba a ver la pelota y se hizo amigo de los peloteros de la cervecería Caracas. Y los invitaba a vacacionar en Ocumare de la Costa, porque mi papá
Su mamá tenía varias casas en Ocumare, entonces lo invitaba a Ocumare a los peloteros a vacacionar y iban a Ocumare y duraban una semana allá y él les prestaba la casa y eso. Y así hizo amigos bastante peloteros. Vamos a aguantar esa historia ahí. Bien, este es un programa especial del Rey David. Concepción, el número 13. Señores, vámonos a la pausa. Recuerden la etiqueta, la ven en pantalla. ¿Tienes un caraquista aquí en la casa? ¿También? ¿Así es la cosa? Bueno, pausa y venimos con mucho más del programa especial de David Concepción.